Aldabonazo de salida al año del Greco, hoy en el Museo de Santa Cruz, donde se ha inaugurado el Griego de Toledo. Pero en el momento de mayor crisis de los que ha vivido al menos mi generación, nuestra generación, pues plantearnos un proyecto ambiciosísimo que empezó el 14 de enero con un concierto de campanas que convocó a miles de ciudadanos en el centro de la ciudad y que finalmente nos lleva hoy al Griego de Toledo, la primera gran exposición, yo diría que la primera exposición con cuadros de fuera, con cuadros que yo llamo de la diáspora, que vuelven a Toledo, que se va a celebrar sobre nuestro pintor. Es la exposición más importante que se ha organizado en torno a la figura del Greco y llega aquí a Toledo. Es la más importante no solamente por el número de cuadros que han venido de buena parte del mundo, sino también por la calidad de los mismos. En ella descubrimos a un Greco distinto, a un Greco diferente, al pintor que inició su obra en Creta, que viajó por el Mediterráneo hasta recalar en Toledo. Y en ella, además, a través de sus obras, el Greco nos habla a través de sus palabras. Bueno, quitar hojarascas, quitar, digamos, esa especie de filtros a través de los cuales hemos visto al Greco, que no eran inocentes, que eran ideológicamente muy cargados, e intentar que el Greco nos hable directamente con sus cuadros y con sus palabras. Y que, por lo tanto, bueno, el espectador puede hacerse la idea personal, no filtrada por los demás, sino que si lee un texto y le se puede sorprender, bueno, pues a lo mejor me han contado una historia que no parece coincidir con lo que me cuenta el propio Greco o lo que me cuenta el historiador del Escorial de la época de Felipe II y de Felipe III. Obras como esta, El caballero de la mano en el pecho, o esta otra, Vista y plano de Toledo, la que nos da la bienvenida a esta exposición, a la que llegará también San Pedro y San Pablo del Hermitage, que tras complicaciones de última hora por las tensiones surgidas en la zona, llegará el 19 de este mes. Obras que se reúnen en Toledo y de las que podremos disfrutar a partir de mañana, cuando la reina doña Sofía inaugure oficialmente la exposición.